y malas noticias para los sobrevivientes del incendio Dixie. Después de que el gobernador Newsom optara por no firmar dos proyectos de ley los cuales habían exentos de pagar impuestos estatales para la renta del dinero del acuerdo con PG&E. Según el proyecto de ley de 1973 de la Asamblea, del proyecto de ley 542 del Senado, un contribuyente cualificado cual no habría tenido que pagar el impuesto sobre la renta bruta. Para, por el incendio que recibió con la relación del incendio Dixie el, del 2021 o del incendio Mill que ocurrió el 2022. Como se esperaría, los sobrevivientes no están felices con la noticia. El gobernador Newsom recomienda, recomienda a los proyectos de ley que se incluyan el proceso de presunto anual. El presupuesto anual de contrato dice que podría significar recortes a la seguridad pública y a la educación.